señor va a desear algo más? Más tarde, Cecilia, pero después voy a comer el postre. Ay, hoy llevaba a Fiorella Adolfo al doctor. Ay, hubiera querido ir yo, porque una madre es una madre. Bueno, pero ya está bien, Herminia, ya está bien. El muchacho está tan grandote, es todo un hombre. Sí, pero para mí seguirás siendo un niño. No, y a mí no me parece. Fiorella no lo trata bien, ¿qué va? Chachito está así pálido, blanco, flaco, famélico. No. Ay, Dios, a mí me preocupa verlo así. A lo mejor en lo que está cargando encima es una anemia perniciosa y galopante. ¿Y qué es? ¿Producto de qué? De una mala alimentación. Ay, mi niño lindo, mi bebé, pero ¿por qué viene así todo paliducho? ¿Qué me le dijo el doctor? Mamá, papá, tengo algo que decirles. Estoy embarazado. Eso, yo sabía que nuestro hijo no nos podía fallar. El toro muge y embiste. Muy pronto vamos a tener un nietito. Rorro, mi niño. Venga, un abrazo con la futura mamá de la familia. Perdón, papá. No es que Fiorella está embarazada. Es que yo estoy embarazado. ¿Ah? ¡Alirio! ¡Agárralo ahí! ¡Agárralo, muchacho! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, Alirio! ¡Corazón! ¡Embarazado! ¡No! ¡Oh! Papá, tranquilo. No te preocupes, que yo le pongo el nombre tuyo al niño. ¡Ni mi nombre, ni mi apellido! ¡Estás desheredado! Yo sabía de ovejas negras en la familia, pero nunca de hombre embarazado. Ah, perdón, ¿usted está embarazado? Se calla, imbécil. Cárdenas, usted como mi abogado debe tomar nota. Me deshereda a este muchacho y a sus descendientes de aquí en 400 años. Ay, tranquilízate, Alirio. Recuerda tu corazón. Mi corazón se aguanta este bochorno y esta vergüenza. Sale de todo, Herminia. Ay, mi amor. Imagínate que la junta médica que está encargada de tu caso está reunida en el piso de arriba y hay médicos de todos lados, mi amor. Mira, hay chinos, hay australianos, hay africanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! Ya veo los titulares de los periódicos. El hijo de Alirio Patiño está embarazado. ¡Me hundí! ¡Tú me hundiste! ¡Tú! Te creía tan hombrecito. Mira, papá, yo soy un hombre. Sí, ¿cómo no? ¡Usted se calla! Mi amor, los médicos que se están encargando de tu caso, mira, están tratando este fenómeno así como un milagro de la naturaleza, mi vida. ¡Pase, famoso! Sí, ese es el problema, famoso. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¡Mi vida! ¿Qué tiene? ¡Ay, mi amor! Fiorella, ¿crees que el embarazo de mi hijo va a ser público? No, suegrita, eso se va a mantener en el más estricto secreto médico. Sí, ¿cómo no? ¡Qué vergüenza! Los análisis son categóricos, colegas. Desarrollo hormonal, presencia de embrión y placenta. Bueno, síntomas inequívocos. Señores, para nuestro país es un logro médico sin parangón. Y debemos cuidar este caso para que no llegue a oídos de la prensa amarillista. Sin duda alguna, debemos tratar de mantener este caso en la mayor discreción posible. Y de esa manera podremos tratar al paciente acorde. Y así mantenerlo protegido del asedio de la prensa amarillista, que lógicamente va a estar sumamente interesada en este insólito embarazo. Bueno, doctora,
Cuente con nosotros y con nuestros respectivos países para la descripción de este hombre embarazado. Totalmente. Bueno, doctores, colegas, si todos han visto mis diagnósticos y lo corroboran, pues yo doy por terminada esta junta médica. Pero recuerden, muchísima discreción. Mucha discreción. Ah, con cuidadito, cuidadito, mi amor. Ajá, poquito, pasito a pasito, pasito a pasito. Ay, mi amor, te ves tan cuchi así. Ajá, te duele, mi vida, te duele, ¿verdad? Ay, mi amor, siéntate, siéntate con... Ay, ya sé, tú lo que tienes es un antojo, Adolfo, estás antojado. Pero ya está, Fiorella, ¿qué pasa? No me trates como te trataría yo a ti si tú eras embarazada. Soy un hombre, ¿qué pasa? Sí, un hombre muy peculiar, mi amor. Realmente me imagino qué va a decir la gente cuando sepa que un macho como yo está embarazado. Pero por eso no te preocupes, Adolfo. Mira, la doctora Costa y sus colegas van a mantener este caso en la más profunda confidencialidad. Sí, confidencialidad, confidencialidad. Mm. Porque esta barriga no me va a crecer nunca, ¿verdad? Mira, Fiorella, yo nada más quiero saber qué van a decir los amigos míos cuando sepan que estoy embarazado, ¿vale? ¿Qué van a pensar mis amigos y mis amigas? ¿Vos qué amigas, Adolfo? Bueno, las compañeras de trabajo. ¿Se van a burlar de mí? Yo pienso todo lo contrario. Yo no creo que se vayan a burlar. Yo lo que creo es que ellas más bien te van a admirar. Y tus amigos también. Es que tú vas a ser algo así como... Como un espécimen único. Eso. Sí. El eslabón perdido. Chico, ya deja la necedad, acuéstate, que ya está bueno. Nadie lo va a saber. Sí, bueno, de ladito, Fiorella. Creo que lo tengo encajado de este lado. Nadie lo va a saber, mi amor, nadie. Ay, 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 ay. ¿Seguro? Sí, mi vida, seguro. Mira, mañana cuando vayamos, consulta prenatal, hablamos con la doctora, ya te lo va a ratificar. Tú vas a ver. Ay. Nadie, absolutamente nadie, va a saber de ti y de tu barriguita, mi amor. Aquí está el cheque. Y más le vale que esa información que me dio del hombre embarazado sea cierta. Claro que es cierta. Yo estaba en la habitación del papá, que es mi cliente, y ahí escuché todo. Es más, los médicos van a tratar de mantener esto en el mayor de los silencios. Pero yo no soy médico y tampoco soy escaparate nadie. ¡Y no me aguanto! ¡No me aguanto! ¿Y cuándo llega el hombre en estado, ah? Mire, ahí viene. Ese es el hombre que está preñado, ¿ves? A la carga, muchacho. Pero, Dios mío, ¿qué es esto? Periodista Fiorella, periodista. Pero, mi amor, ¿quién nos llamó? Cárdenas. Yo lo mato. ¡Pero, muchacho! ¡No!